Buenos días, sin coronarios. ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver si estoy emitiendo o estoy haciendo el mongo. Silencio. Hombre, ya está, así. Ya sin coronario. Muy bien. Hola, Ana María, ¿cómo estamos? Vaya pedazo de caricatura que te hizo ayer el señor Caos. Yo disfruté mucho viéndola. La verdad. Que lo sepas. Muy buenos días. Aquí está también Manuel Hidalgo. Muy buenos días, Miguel Ángel Ruiz, el no pagador. No sé si lo has leído, pero soy un tío muy guay y te cede tiempo en los directos. Pero creo que voy a empezar a cambiar de táctica. En vez de ser un tío guay, te voy a empezar a curtir el lomo con la mano del frontón en todo el costillar. A traición, como he dicho antes, porque sé que sabes Kung Fu y esas cosas de taraos. Y voy a intentar reclamar lo que es mío. Quiero mi dinero. Give me the money. Voy a seguir con la ilustración. Perdón, tengo un poquito de garganta así, reseca. Porque ayer me quedé hasta las 6 currando, 6 y media currando. Para enviar un. Como siempre, los encargos de animación que se tienen que entregar todos los lunes. Bueno, en realidad se tienen que entregar los martes, miércoles, pero yo siempre quiero mandarlo. Muy buenas, desde Alonso. Los lunes para tener margen, pues hay que hacer cambios, lo que sea. Y me he levantado hoy, que normalmente me levanto a las 6 de la mañana, claro, me acosté a las 6 de la mañana, pues me he levantado hoy a las 11, una cosa así. Y me he ido a correr. Ya está, hombre. Así que, y hoy, en vez de ponerme a hacer los dibujines de Tontoñito, que debería, me voy a tomar hoy el lujo, y voy a dar un poco el placercito de seguir haciendo esta ilustracioncita que me apetece. Por esta ilustración no me van a pagar, pero quiero darle un poquito de caña. ¡Ah! Como siempre, ya empezamos. Duplicar, subimos a adoquín, fusionar. ¡Ay! Voy a hacer una cosa. Ya que está por aquí Miguel Ángel, voy a. Esto lo agarramos. Voy a hablar de las tintas y voy a entintar este de aquí. Para que veáis un poco las ventajas de trabajar en capas vectoriales. Vale. Perdonad. Ay, me encantó. También me lo pasé pipa durante una hora. Sí, además es que Pedro es un tío muy majo. Y yo creo que es de los, bueno, iba a decir pocos, no, porque los otros también lo hacen muy bien. De los dibujantes aquí de Corona que sabe hablar y dibujar a la vez. Yo no soy capaz. Yo no soy capataz. Ahora, bueno, me voy a quedar con esta ilustración. El otro día, Diego Moreno entintó vamos, parte de un cómic mío. Y. Joder, estoy haciendo aquí la cabeza y estoy viendo que tendría que tener un cuello muy extraño o un pedazo de pecho que te cagas. Así que voy a ver si puedo mover la cabeza de este hombre. Un poquito más para acá. A ver si queda bien o no. Si lo hago en la capa correcta, mejor.
Sí, aquí quedaría un poquito más correcto. Aunque no se le vean las orejas y esas cosas. Bueno, sí, se le verían las orejas. Porque no se le vería la mano, que queda muy bien ahí, me mola mucho la mano. Así que vamos a hacer un cambio antes también. La tinta vectorial puedes modificarla en cualquier momento. Sí, es que, bueno, tú trabajas en Photoshop, pero es que lo que quiero hablar, lo que voy a tratar es el tema de la capa vectorial de Clip Studio y las ventajas que tiene. Que yo creo que es bastante interesante, sobre todo para los que manejan Clip Studio, como son Miguel Ángel y Diego. Porque a nivel tipo de trabajo, a nivel tipo de trabajo funciona exactamente igual que la capa normal y corriente. Lo que pasa es que te da muchas ventajas. Te da unas ventajas que os voy a enseñar ahora. A ver, os voy a enseñar desde lo que yo sé y conozco. Que tampoco es que yo sea a repanocha mi madre. Ahora ya puedo mover la cabecita mejor. Porque no quiero que tape esa mano que me ha molado como ha quedado. Así. Y ahora puedo ponerle un poco el cuello para que se. Así. Bueno, como decía el otro día Diego Moreno, las cintas, los lapiceros que le pasé eran de un cómic que tengo que ya estaba entintado y demás, y él tuvo que ingeniárselas de mil maneras para entintarlo, porque lo que yo le pasé en realidad era más que unas. ¿Este está bien? Vamos a ver. Era un. Es que esto, la densidad del pincel, la densidad de la textura, porcentaje, densidad del pincel, a lo mejor un poco más floja, que no me gusta tan dura, así. El clip para eso es fantástico, lo uso para dibujar. Vale, voy a entintar esto un poquito. Lo que yo hago, amiguitos, es trabajar siempre en una capa de boceto, que es esta de aquí, en el que yo haga lo que haga, va a funcionar como si fuese un bocetillo. Si yo trabajo con la herramienta de lapicero, y realmente tiene un acabado muy parecido al lapicero de verdad. Me lo paso a los colorinchis azules para poder trabajar sobre ello. Puedo cambiarle el color, puedo ponerle en vez de azul, lo puedo poner rojo si sois de los que os gusta que salga así, yo que sé. Pero vamos. Me lo voy a poner azul, que es mi colorcito, que a mí me gusta. Uy, qué torpe soy. Así. No tan clarinchi. Así me gusta más. Vale, vamos a la capa de tinta. Genero aquí una capa de tinta. ¿Veis? Digo vectores. Aquí la de arriba a la derecha que pone 9. A ver si se ve, que no lo sé si se ve. Ah, tengo puesto el logo de Incorona encima y no se ve. Vale. Voy a quitar un momento el loguito de Incorona. Lo siento, amiguitos. A ver dónde está. Imagen 1. Vamos a quitar esto y esto ya me conocéis, así que ya sabéis quién soy. No pasa nada, porque hoy no ponga estas cosas. Vale. Don Keto. Oh, muchas gracias. Vicente Fenol. Hola, buenos días, compañero Pinturí. Aquí a la derecha, en la interface de capas, puedo generar una capa nueva, normal y corriente, de rasterizado, en el que lo que voy a trabajar son píxeles. Si yo me aumento mucho, 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 al final veo que las líneas están compuestas de puntitos, píxeles. Vale, pero yo no voy a trabajar ahí. Voy a trabajar, aunque lo visualice como píxel, voy a trabajar en vectores. Importantísimo, como este trabajo al final seguramente lo que yo quiera, que donde yo quiera que acabe es en impreso, tengo que asegurarme que estoy trabajando en CMYK. Para eso, mirad dónde voy. Ver, perfil de color, ajustes de previsualización y me aseguro de que aquí arriba, perfil para la previsualización, no está en RGB, sino está en CMYK Europe ISO Coated Fogra 27. Aceptar
Y luego aquí pongo corrección tonal también cémica. Vale. Me voy a la capa y genero esta de aquí que pone nueva capa de vectores. Cataplasca. Es diferente. Me cojo mi pincelito, digo mi pluma, mi plumilla. Y ahí está mi hija Tata cantando. Y al loro. Yo voy a trabajar ahora. Le voy a poner un grosor, por ejemplo. Vamos a poner un grosor muy, muy demasiado bestia, ¿vale? Que no es el que yo estoy buscando. Y empiezo a trazar el hombre del muchacho. Así. Así. Y de repente me doy cuenta de que estos trazos que estoy haciendo me molan el gesto, pero es demasiado grueso. Y no quiero que sea tan grueso. Vale. Como yo estoy trabajando en una capa de vectores, me voy a esta herramienta de aquí que pone operación, que es un cuadradito con una flecha. Y ahora yo, cuando selecciono, veo que la línea no está compuesta, su estructura no está, a pesar de que se visualiza con píxeles, no está compuesta de píxeles, sino de puntos de vector. Y esos puntos de vector se pueden modificar todos. Entonces, me voy a las propiedades de herramienta de este del cuadradito. Me voy a seleccionar todo. Todas mis líneas. En este caso son todas las líneas. Voy a dejar esa ahí, que vamos a ver si esa me gusta. Y de repente digo, el tamaño del pincel era grande, pero hoy sí lo empiezo a bajar. Pues mira, puedo bajar como si hubiera dibujado directamente con un pincel más pequeño, más fino, que a lo mejor me interesa. Pero no solo eso, sino que le puedo decir si el suavizado, que sea más duro o no. El perfil, en vez de tan difuminadito, de repente es más duro. Que puede ocurrir que de repente un día estás trabajando con un pin, con una plumilla que tiene los bordes muy marcados para poder luego rellenar, hacer coloreados, rellenados, que no tengan un corte de las líneas intermedias y luego me doy cuenta, ¡ay, la he cagado! Bueno, pues puedo aquí volver a cambiarlo. Igual que la dureza del trazo. Puedo hacer todo lo que yo quiera. El grosor de la textura en este caso, e incluso le puedo cambiar el tipo de pincel. A ver dónde estaba esto. Tamaño de pincel. Objeto seleccionable. Sí, no. A ver si me acuerdo dónde estaba. Tamaño de pincel. ¿Dónde está el pincel? Nuevo punto de control. Forma de pincel, aquí. Tengo. Lo puedo transformar en el trazo limpio y liso de una plumilla, yo qué sé, pues eso. O no me convence y le voy a hacer así, como si fuese un degradado o lo que sea. Lo puedo cambiar todo. O así, yo qué sé. Es decir, que no, una vez hecho el trazo, no se ha acabado. No tengo que, si quiero modificarlo, de repente me doy cuenta que he estado trabajando con un pincel que no era el que yo normalmente uso y tengo una ilustración casi ya acabada. Y digo, me cachis en los mengues, como dice Raúl Lara. Pues puedo desde aquí volver a modificarlo. Pero es más, de repente, me gusta como está. Espera, me pasa. Vamos a... Este de aquí es demasiado fino. Voy a subirle el grosor. Y este de aquí también es demasiado fino. Le voy a subir el grosor. Pero de repente digo, esta línea de aquí tiene poco carácter. Diego Moreno, me está llamando a estas horas del día. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Hola, Diego Moreno, ¿algo pasa en el directo? ¿No? Sí, estoy en directo ahora. ¡Ay, este Diego Moreno! Que claro, viviendo como vivimos a estas horas, trabajando a las horas que trabajamos, al final ya no sabemos en qué momento del día vivimos. Ah, o sea, que estuvieron de cháchara hasta las 5. Yo estuve hasta las 6 y media de la mañana. Estuvieron DC Alonso, Miguel, Rojo y Diego Moreno trabajando hasta las 5 de la mañana y mientras estaban hablando por Skype. Yo, como tuve problemas con el altavoz y no sé qué, no pude conectarme con nadie. Estuve solo, solo y abandonado. Estoy hablando de las capas de vectores a la hora de entintar. Así que... Sí, pero no te preocupes, que luego lo vuelvo a replicar el próximo día que haga también cositas de tinta.
No pasa nada, no pasa nada. Bueno, oye, que aquí está escuchando. Sí. Bueno, os mando un saludo. Mando un saludo de parte tuya a los telespectadores. Dice desde Alonso, yo me dormí a las 4 y a las 6:30 arriba. Si es que somos. O sea, es que lo que no sé es cómo. O sea, cómo. Luego cuando dicen. Famoso dibujante muere a los 96. Ese no era dibujante. No, no puede ser, no puede ser. Que muera a los 96 es imposible. La gente tiene que, digamos. Viva la vida del puto colorista donde dejo el euro. ¿Dónde dejo el euro? Ah, es verdad, eso es, subes tú a euro. Tú me has obligado a leer. Yo no, no es culpa mía, no es culpa mía. Bueno. Pues que lo suelten, que lo suelten. Por supuesto. Vale, luego me cuenta. Ahora, hasta luego. Adiós. Bueno, después de esta, de este coitus interruptus. ¿Por dónde iba? Sí. Que aparte de esas modificaciones que puedo hacer al trazo, puedo hacer más. Yo ahora cojo y me voy a esta herramienta que hay aquí, que es línea de corrección. Y tengo una serie de opciones aquí a la mano izquierda. Punto de control, pinza de línea de vectores, simplificar la línea de vectores. De modo que cuando yo selecciono este trazo, habéis visto que tiene mogollón de puntitos que hacen el trazo. Que tenga una. La madre que me parió, no doy una. Soy gente de mal vivir, somos gente de muy mal vivir. Cuando yo quiero simplificar la línea de vectores, lo que hago es pasar esto por aquí y, oh, como tengo configurado para que elimine la línea, hasta más corta y la he simplificado mucho, me ha trazado al final, si lo vuelvo a seleccionar, prácticamente 2 píxeles aquí, otro aquí y el resto aquí, por donde yo he pasado el trazo. No, no es eso. Lo que yo quiero es intentar conseguir un trazo perfecto como el del maldito Diego Moreno. Pues hacemos un artificio. Nos bajamos esto para que no se simplifique tanto. Y aquí, más bueno, vamos a seleccionar otra vez la herramienta. Habéis visto que los píxeles, digo, los puntos de vector ya son menores, son mucho menos. Así también está reduciendo la información del archivo. Pero imaginemos que no es eso lo que yo quiero, sino quiero mantener el dibujo tal y como lo tenía, pero me ha salido un poco achaparrado el hombro. Esto es para dibujos que a lo mejor ya están muy. ¿Se escucha por el altavoz? ¡Ah! No, no se escucha por el altavoz. Si estaba hablando contigo por teléfono, no, 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 no se escuchaba nada. Se le escucha por el altavoz. Ah, pues no lo sé, a lo mejor el altavoz del reloj. Que tengo aquí al mismo. Hola. Hola. Es que estamos buscando a ver si Bueno, imaginad que yo quiero modificar esto de otra manera. Es redibujar la línea de vectores, por ejemplo. Y yo selecciono esto y habéis visto que puedo volver a dibujar el brazo porque a lo mejor me convence más que sea un poquito más abultado. O digo, redibujar el ancho de línea de vectores porque esta zona de aquí me ha quedado demasiado finita. Me bajo un poco el pincel y digo, esta de aquí va a ser un poco más gruesa. Hola, demasiado. Y cojo y le hago. Depende, perdón, de esta herramienta, dependiendo de la dirección que vaya, si es a la derecha, hacia la izquierda, se engorda o se adelgaza. Ay, no, era arriba hacia abajo, no me acuerdo cómo era. Ya no me acuerdo, ay, Dios mío. A ver, a ver. Así. Y la puedo hacer más gruesa. Que no es eso lo que yo estoy buscando. Corregir el ancho de línea. Aquí puedo tener las mismas acciones que tenía antes, pero voy a corregir entero, creo que era así. Vamos a ver, reparar ancho. ¡Oh! Lo coge todo entero. Pero si le digo aumentar grosor indicado, y yo pinto solamente por aquí. No, me pinta todo. Ay, sí, verdad, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de rectificaciones. Digo, se escuchaba así. Casi no los utilizo porque yo lo que hago es normalmente dibujar. Paso de estar rectificando estas cosas, pero es muy interesante. Pinzar línea de vectores. Creo que esto era que unía una línea con otra. Bueno, espera. Ah, sí, eso. Me la puedo modificar.
Son un montón de herramientas que están muy bien, pero aparte de eso, tiene otras ventajas en la capa de tinta, trabajar en la capa de vectores. Yo imagínate, vamos a bajar esto, vamos a borrar todos estos dibujines. Tú imagínate que empiezo a dibujar así y empiezo a pasarme de vuelta, ¿no? Empiezo a hacer los volúmenes pasándome las líneas, que a lo mejor es una manera de dibujar también más rápida, ¿no? Porque te gusta tener un trazo rápido y como no casual, pero sí como muy suelto, ¿no? No quieres estar ahí haciendo. Bueno, pues ahí me he pasado varias veces en las líneas. Me cojo mi goma de borrar, la goma de borrar normalmente, o sea, si tú coges la goma de borrar, hola Ángel Parra, y borras en una capa rasterizada, una capa de píxel, lo que tienes que hacer es ir borrando. Voy a cogerme esta parte, esta opción aquí. Tengo que ir borrando la tinta poco a poco hasta llegar al sitio. Y si no soy muy habilidoso, puede que el borrado se note y quede una cosa rara. Pero si yo trabajo en una capa de vectores y la goma de borrar la cojo en esta opción que pone aquí, borrado de vectores, y en vez de coger borrar parte que toca, digo borrar hasta intersección con pasar por aquí, lo que hago es que se borra justo la línea entre un punto y otro. Y si lo que yo me ocurre es que está muy embarañado, tiene líneas, por ejemplo, imagínate que estoy dibujando un poquito al oeste, a Cascoporro, y me paso tres pueblos, ¿no? Y dibujo puesto por aquí, y luego hago lo que sea aquí, ya. Y me he dado cuenta que he hecho el mongo. Si me voy a esta otra opción, que es línea global, si yo borro aquí, voy a borrar la línea entera, haya intersección o no, desde su inicio hasta su final. De modo que puedo borrar selectivamente los trazos que a mí me apetezca. Creo que todas estas funciones son muy interesantes para vosotros, dibujantes, dibujiles, que utilizáis Clip Studio. Y nada más, nada menos. Voy a seguir con el bocetito. Este lo vuelvo a poner como estaba. Así. Tiki, 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 tiki. Y voy a seguir haciendo estos dos. Aquí no hace falta. Así, así. Vamos allá. Si no queda demasiado abigarrado todo esto. Y nada más, amiguitos, lo que voy a hacer es seguir dibujando. Voy a seguir dibujando mi... Hola, Antonio Rojo, estás diciendo hola a CV Turi o a Ángel Parra. No sé a quién se lo dices. Vale. Voy a seguir con el bocetillo. Voy a empezar a dibujar los fondos. Igual, dibujo en mi capa de boceto. Es verdad que hay que estar un poquito al loro de dónde, siempre de dónde estás trabajando, porque a mí me ha estado pasando. Gran explicación, gracias. Bueno, está un poco emborroñado, estoy un poco cansado. He dicho lo que he podido, como he podido, pero bueno, ahí está. Pero es muy importante, por lo menos para mí, tener diferenciadas las capas, porque como habéis visto, he empezado de manera un poco caótica, no he planificado con una composición y una estructura como se debe hacer el dibujo desde el principio. Sí. Claro, no tiene sentido ahora que Groen viene hacia arriba cuando ellos están tan allá. Pero me permite luego poder modificar. Esto quizás es un poco una opción más como de diseño, ¿no? De diseñador, porque los diseñadores... Vamos a coger a Luke y a Pic y le vamos a llevar para atrás. Los diseñadores tienden a hacer eso. O si lo ponemos por aquí. Jugar un poco con todos los objetos siempre para poder realizar la composición a nuestro gusto. Y ver si hay algo que nos convence o que no nos convence, o hay algo que no nos gusta, que sí que nos gusta. Que lo ideal en realidad es tener las ideas muy claritas al principio y trabajar con respecto a esas ideas, pero no ha sido el caso. Lo empecé a dibujar porque me apetecía dibujar, tenía la necesidad de hacer este dibujín y no me paré a pensar casi nada de lo que iba a hacer.
Así pasa, lo que pasa es que ahora está la cosa es un poquito atribulas. Bueno, a Doquín y a estos muchachos los tengo que dejar en esta zona. Vale. No me convence nada el que estén ahí. Los voy a tener que poner por detrás. Raúl, voy a ir por aquí. Uy. Raúl lo voy a poner aquí. Ah, vuelta, que lo voy a poner por aquí. Y ahora Lu, sí, lo voy a colocar así. Y a este lo voy a dejar donde estaba. Lo que tendré que hacer es cambiar los ojitos de drawing. A ver, ¿dónde estás? ¿Goma de borrar? ¿He cogido goma de borrar? Sí. La herramienta es un poquito más grande. Vale. Muy bien. Pues vamos a ver si seguimos haciendo dibujitos. Venga. Antes de hacer el fondo, aquí sí que tengo que tener muy claro qué es lo que voy a hacer y si me convence o no me convence esto. Ojo, que tengo aquí a Baltar en el ojo de Vic y no vale. Así. Lo puedo mover y ya está. Uf, lo voy a poner así. Vale. Vamos a empezar a hacer fonditos. Y si guardo de vez en cuando, hasta me vendría bien y todo. Aquí vamos a poner como una especie de arbolito. Mejor vamos a ver una visual general de todo, que siempre viene mejor. Para que no sea todo esto tan... Vamos a poner pinitos. Yo llevo mucho mejor lo de dibujar cositas del bosque, del campo, que en las ciudades. Cuando tengo que hacer cosas de ciudades, lo llevo fatal porque no soy un bicho de ciudad. Y tengo muchas más referencias de cómo son las cosas del bosque que en la de las ciudades. En las ciudades tengo que buscar referencias fotográficas. Yo soy muy partidario de buscar constantemente referencias para saber cómo hacer las cosas. De hecho, aquí tendría que haberme currado y haber hecho un poco de búsqueda de cómo funcionan los músculos, de posturas y demás. Incluso hacerte alguna foto, eso es muy normal. Te coges, te coges el disparador automático y te haces una fotito en la postura que tú quieres, así sabes cómo funciona tu cuerpo y así sabes si es así lo que tú quieres o no. Vale, vamos a poner también aquí unos matojos en primer plano. Bien, y aquí vamos a poner un bosquecillo. Muy bien. Ahora es cuando uno tiene que buscar referencias. Vamos a ver, bosque. Ay, creo que tenía ya cosas cogidas. No. De cuando hice el cuento de los cristales del tiempo. Vamos a buscar algo nuevo. Bosque. Imágenes, bosque. Qué bonitos bosques, qué bonitos parajes. Oh, me encantan. Esto no. Bueno, tendría que compartir la pantalla para que la vieres, pero me encantan este tipo de cosas. Voy a ver si puedo compartirla. Cinticlip. A ver, ¿dónde está? Captura de pantalla. Aquí estoy. Multiplicado por 1000.
¿Veis esta, no? Estoy haciendo esta búsqueda, viendo algunas veces más que como una referencia visual directa, decir, ah, voy a hacer la raíz así. Lo que algunas veces uno busca es qué es lo que te evoca, ¿no? Entonces el meter musguillo por los árboles, esto es algo que crea una atmósfera que me encanta. Y eso es lo que voy a trabajar un poco, meter musguillo también por los arbolitos, ver si me convence o no, si quiero o no meter roca, o va a ser todo como muy, muy vegetal, muy con mucha hierba. Ah, me encantan estos bosques así tan profundos y verdosos. Ah, y también me gusta el hecho de que haya como raíces por el suelo, que aunque el suelo sea plano o sea o que tenga ay, roquitas así, oh, qué bueno, me encanta esta imagen. Esta imagen me gusta. Mira, vamos a guardar imagen como en dibujines varios, no en cómic largos, espada de brujería, guías, y lo metemos por aquí. Me encanta esa imagen, sí señor. ¿Qué más he visto por aquí que me gustaba? He visto alguna otra que me gustaba. Esta me gusta también mucho. Esta, guardar imagen como ta, ta, ta. Y esta también me ha gustado, guardar imagen como. Realmente luego no voy a utilizar estas imágenes como tal. Es lo que os digo, es un poco usar como una referencia de inspiración de lo que te evoca la foto, para intentar con tus dibujines conseguir ese sentimiento, esa emoción que por lo menos lo que yo hago, que encuentro en esa foto. Vamos a ver si hay algo más que me interese. Mira, por ejemplo, me gusta por un lado esta gama de colores, que no sé si lo voy a utilizar. Voy a mezclar a lo mejor piceas, creo que son las piceas, son los árboles tipo abeto, pino y demás, mezclado con árboles de hoja caduca, para que dé una sensación de colorinchi, pero a la vez también como de amalgama de... Ah, esto no, esto es una web, no, esto no, guardar imagen como esto, así, ¿ya lo he guardado? Sí, ah, no, se me ha guardado como web, vaya, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, yo creo que con estas referencias nos vale, vamos a chapar esto, a ver, captura pantalla fuera, chico múltiple, y volvemos aquí. Aquí, hombre, Harry Smith, ¿qué tal está usted, caballero? ¿Qué tal la vuelta al trabajo? Espero que bien. Espero que no sea demasiado coñacito. Con el largo, espada de brujería. Aquí tengo las guías. Vale. Fuera esto. Y aquí ya me abre una ventanita. Y veo las referencias. Muy bien. Estupendo. Me alegro de que vaya bien. Me alegro de que vaya bien. Hace mucho que no hablamos, Harry. Harry y yo somos de esas personas que de repente un día, o sea, llevamos a lo mejor meses sin hablar, así, y de repente un día nos llamamos y estamos 2 horas del tirón ahí, dándole al pico. Hombre, a ver, si te soy sincero, me ha venido bien que no hagamos nuestras marchas maratonianas de charleo, porque estoy con una cantidad de curro de flipar. ¿Y si hago un primer plano aquí de un tronco así grandote? Con el musguito. No sé si va a quedar bien o no. Bueno, como yo lo separo también luego por todo por planos, por capas, que hago grupos de capa para cada plano, si no me convence, se elimina y ya está. Pero aquí sí que estaría muy bien hacer una especie de plantita así, o con hojitas. Vale. Vamos a ponerle al lado de Pic, del cíclope, vamos a poner un... A lo mejor el cíclope me ha salido un poquito tocho. Vamos a ponerle un poco más pequeño, que a lo mejor me he pasado. Que con hacerle así valdría. Ya es un cíclope, no es un gigante. Con esto valdría. Y podríamos ponerle una referencia al lado dibujada, para que se vea que es grandote. A pesar de que ya lo tiene, ya tiene a Luz que está tirando. Sí, yo hablo y tú escuchas. Bueno, a ver, yo también hablo, tronco. Harry es uno de mis mejores amigos. Yo diría que mis mejores amigos los puedo englobar en
aparte de mis hermanos, como dije el otro día, mi señora esposa, que es mi mejor amiga, eso es una suerte tremenda también, hay que decirlo. Al final los mejores amigos se cuentan con la mano, apenas. Luego los demás son buenos amigos, pero los mejores amigos son los que están en la mano. Están ahí siempre, para todo. Y la verdad es que me he dado cuenta que es verdad que lo que dice Diego, mis bocetos son casi más un encaje que un boceto en sí. O sea, ahí, como luego deposito la confianza en que voy a hacer yo el intentado. Y Harry es uno de ellos. Me acuerdo que hace unos años nos fuimos a... Esta anécdota la he contado ya varias veces, pero es que es verdad. Nos fuimos a andar, a hacer un pateo por Picos de Europa. Y cuando estuve... Vamos, yo había preparado una ruta para hacer en varios días. No sé si eran 3 días. Haciendo 2 noches por ahí. Y Harry suele andar bastante en bicicleta. Le da cañita brava a la bicicleta. Y lo que iban a ser en 3 días pues fueron en 2, solo una noche por ahí dormir y ya está. Y estábamos hablando, y en ese caso sí que es verdad que el que más hablaba era él, porque yo creo que estoy en buena forma, pero cuando empezamos ahí a darle que te pego a la montaña, lo único que llegaba a decir era, sí, no, monosílabos cortos para que no me muriese en el acto de un soponcio, porque estábamos ahí, imaginaros, montaña, cuesta arriba, ahí, dale que te pego, y él no paraba, sin ningún problema. ¿Cómo puede ser? Vaya hombre, me están llamando, un segundito, perdón. Muy buenas, Felipe. Muy buenas. Estamos en casa, sí. Sí, claro, que venga. Sí. Si me puede dar 20 minutos, mejor, porque estoy haciendo ahora un directo en dibujo y termino en 15 minutos. Sí. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Vale, muchas gracias. Vale, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ay, si es que nuestra casa es una ruina. Es muy bonita, pero no tiene muchos años y al final le pasan cosas. O sea, tiene sus cosillas, ¿no? Está... tenemos el tejado y el techo de balcón. Que tiene... hay humedades o lo que sea debajo. Y toda la parte de arriba va a ser como frondoso. Ay, qué bonito. Y espera un momentito que voy a cerrar la puerta. Como digo siempre, esto de no tener paredes es lo que tiene. Está mi señora esposa practicando el piano y la pobre estaba haciendo las notas y estaba cantando. Y luego en las vías ferratas era él el quien hablaba, vamos, acojonado. Bueno, es que eso es muy diferente. Una cosa es la forma física, que ahí estabas tú pletórico, sin ningún problema. O sea, estábamos, para que os deis cuenta, hay una zona de pateo entre el Naranjo de Bulnes y el... ¿cómo se llama? El refugio. Ay, no me acuerdo. Pero vamos, pasas por unos hoyos que se llama Hoyo. Tengo una memoria para los nombres cojonuda. Y tienes una subida así. Fijaros cómo es la subida, que es todo entre rocas, que vas por una zona en la que está instalado, los grupos de montaña han instalado hace años unos cables anclados a la roca para que te puedas agarrar con las manos. Y o sea, que imaginaos cómo es la subida. Y el tío está ahí, y yo ahí. De ahí ya ni siquiera llegaba a los monosílabos. De vez en cuando se giraba para ver si estaba vivo y yo hacía así con la cabeza, como diciendo, sí, te estoy escuchando. Y seguíamos. Pero luego nos fuimos a hacer unas vías ferratas porque, a ver, hace tiempo íbamos a escalar
ahí a unas rocas que había, pero no hacíamos subidas con cuerdas, sino que era boulder solamente para entrenar, ¿no? Y claro, las cosas cambian mucho cuando empiezas a coger altura. Y él hace mucho que no hace esas cosas y ahora está un poco desactualizado del tema este de la escalada. Y cuando le metí en una vía ferrata, pasamos por una zona que es un puente tibetano, que son, creo que son 100 metros de largo, y habrá como unos 50 metros de caída para abajo. Y luego otro, que es un... No, eran 50 metros del puente tibetano, que es un cable, con dos cables arriba para que te puedas agarrar, y otro que es un puente normal, que son unos cables con unas tablas, pero la mayoría de las tablas estaban caídas. Y ahí es donde ya no es una cuestión de forma física, sino de dominio del miedito que te puede entrar, porque te entra miedito, y, que, vamos, por, y si no te entra miedito es que estás muerto. Y empezó a pasar el puente este normal, que son 100 metros de largo, que ya os digo, es larguísimo. Y cuando estaba más o menos a la mitad, veo que empieza cada vez a dar los pasos más agachadito, más agachadito, más agachadito. Y yo le digo, uy, 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 se me está colapsando. Vas con unas... Dios, qué memoria tengo. ¿Cómo se llaman? Unos disipadores. Llevas tu arnés y llevas una especie de cuerda que está enlazada en zigzag y cosida en un paquetito con un mosquetón. Entonces vas con dos mosquetones arriba. Los disipadores, de modo que si tú te caes no te quedas colgando sin más, sino que se va deshaciendo esa cuerda cosida hasta que llega al punto de tensión y así no te pega una leche muy gorda. Y me estaba viendo que si se quedaba ahí colapsado, pues tenía que acercarme yo corriendo para ayudarle a salir. Y fue muy gracioso porque yo estaba viendo cómo se iba agachando, pero de repente le veo que se para. Y ahí es donde uno coge las riendas de sus emociones, de sus sentimientos, del miedo que estaba sintiendo. Vi que, como que pensaba, dice, no, aquí hay que darle caña. Y volvió a incorporarse y siguió adelante. Ahí es donde lo pasé un poquito peor, pero vamos, la marcha que hicimos fue una gozada, yo me lo pasé muy bien. Disfrutamos como enanos ahí en el monte y estuvo estupendo. Hay que repetirla, señor Smith, Harry Smith, dibujante, acuarelista y humorista gráfico, donde los haya. Los bocetos de fondo muchas veces no los hago muy trabajados porque algunas veces los acabo un poco como... Iba a decir, como una acuarela pictóricamente, igual que me gusta mucho trazar las líneas de contorno de todo, luego en los fondos trabajo un poco más así manual. Hola Luis Morocho, ¿cómo está usted? ¡Qué pronto! Bueno, ¿a qué hora es allí? Muy cierto, dice Harry. Es que las cosas cambian mucho a partir de cierta altura. Uno puede más o menos tener un nivelillo escalando. A 2 metros del suelo y hacer ciertos pasos y dices, oh, mira, ya tengo aquí un grado de no sé qué, no sé cuánto. Y otra cosa es que estés a 40, o imaginaos que estáis en varios largos y estás a 100 y pico metros de altura y estás ahí en escalada clásica metiendo tus cacharritos y ves que el anterior cacharro está a demasiada distancia porque no has encontrado hueco donde meter nada, ni un fisurero, ni nada, ni un freno, ni nada. Y empiezas a agacharte cada vez más porque estás diciendo, ay Dios, como me vaya de aquí, el vuelo que pego hasta el siguiente seguro, si lo he puesto bien, que en teoría sí, acojona un poquito. Esto no me gusta nada, vamos a rehacerlo. Aquí hablando de las cositas montañeras, es que hay que ver. El abuelo cebolleta. ¿Qué pasa aquí? Ah, claro, que tenía esta seleccionada. Esta parte delantera la voy a hacer incluso con un pequeño desenfoque. Pero yo lo voy a trabajar normal. Como tengo las herramientas de Clip Studio, Photoshop y todo esto, vamos a echarle un poquito más para acá. Que quiero que llegue más... tenga más importancia, más protagonismo. Así.
Porque luego hay que pensar que estos bordes de aquí laterales son los 5 milímetros de sangre, que eso luego se pierde cuando se manda a imprenta. Así que está bien que dibuje todo, pero ahí es una tontería que dibuje esas partes porque no van a ningún sitio. A ver qué dicen por aquí. Luis Morocho. Hola, Luis Morocho. Muy cierto, dice Harry Smith. Llego tarde, pero al menos te veo unos minutos. Sí, no te preocupes. Si últimamente, según estamos todos, es que no. Qué bonito dibujo estás haciendo. Ay, gracias, Isabel Ucles Pomares. Que apenas yo puedo seguir todos los directos de todos. Hoy, por ejemplo, no he llegado. He llegado a los últimos 10 minutos de Miguel Ángel Ruiz. ¿Y por qué? Porque ayer acabé a las 6 de la mañana currando y hoy que me he levantado a las 11 me he dicho, me voy a ir a correr. Y me he ido al monte a hacer series para ver si mejoro un poquito mi zancada y el corazoncito y esas cosas. Y aquí puedo meter aquí incluso unas hojitas así. ¡Ay, qué gracioso! Eso me encanta así. ¡Ay, esos detallines! Y puedo poner alguna hojita por aquí también. Para mezclar el otoño y el. Para que sea una ciclosión de colores. Quedan 4 minutos. Aunque hoy cierro sesión yo, así que me puedo permitir el lujo de seguir trabajando como si no hubiera un mañana. Muy bien, vamos a hacer aquí las ramitas. Para saber por dónde van a ir las hojas. Y entonces ahora aquí vamos a hacer unas hojitas. Así. Y como estoy trabajando en digital, vamos a subirnos esto. Vamos a llenarlo de hojas. Y vamos a ofrecer aquí algún detallito, como alguna marquita, alguna cosa así, algún bichito, que puede estar gracioso. Pues lo he dicho, Harry, a ver si nos podemos hacer otro, marcar otra salidita. Este año lo tengo difícil. El año pasado no pude hacer nada. Anoche estuve hasta las 6 y no nos hablaste por Skype. Es que no sé qué carajo me ha pasado. Que lo intenté hablar al principio con Diego Moreno y no oía nada, ni con los cascos ni con el altavoz. Y claro, además están las niñas, está ella dormida y mi señora esposa no podía poner el altavoz. Y no oía nada, no oía absolutamente nada. Y no sé qué configuración hay o qué mierda hay, pero desde hace un tiempecito el ordenador me está dando problemas. Y no lleva, tiene un año y poco, y a mí los ordenadores me duran como 10, 15 años, el anterior fueron 16 años lo que me duró. Y me jode porque me gasté ahí 1000 pavos, una cosa así, en el ordenador. Con los filosóficos que nos pusimos en vez de tanta caca, pedo, culo, pis. Sí. Bueno, aunque a esas horas es verdad que la gente se vuelve más filosofía, sí. Estamos ahí. Pues sí, me hubiera gustado. De hecho, me hubiera molado porque fue mucho curro lo que tuve y tener compañía mientras curras está muy bien. Que yo creo que es otra de las cosas que tiene bueno esto de Incorona, que al final estamos haciendo como una especie de estudio, de una especie de estudio virtual. De hecho, se podría empezar a plantear así. ¿Sabéis que hay algunos sitios en los que se hace... imaginaros que somos un estudio y trabajamos todos, como si todos a una, montamos una agencia y somos una sociedad o un grupo editorial y trabajamos todos a una, con proyectos en conjunto y otros en solitario. Pero pensando que estamos trabajando todos en el mismo estudio. Se podían marcar de repente horas en las que nos juntemos para tomar el café. Es decir, a las 12 hacemos todos una parada. Nos conectamos vía Skype o lo que sea y charlamos durante 5 minutos mientras nos tomamos algo. Refrescas la cabeza, compartes ideas con los demás, incluso compartes la pantalla. Oye, ¿qué os parece esto que estoy haciendo? No sé qué. En tu caso, Antonio Rojo, coge la piedra y el cincel y enseña lo que estás tallando, porque estamos en las antípodas tecnológicas, tú y yo.
Y eso puede funcionar muy bien a la hora de sentirnos un poco más arropados en el trabajo, porque nuestra profesión, como yo he dicho muchas veces, es muy de oso cavernario. Estamos metidos ahí en nuestra cueva, que está muy bien tener tu independencia, tener tu personalidad, que yo además pasé muchos años trabajando en un estudio en el que mi compañero era un encanto, un tío majísimo, y de hecho es también uno de mis mejores amigos. Pero al final, yo quiero escuchar mi música, él quiere escuchar su música. Tampoco nos podemos poner cascos porque trabajamos codo con codo en proyectos comunes. Y al final parece que pierdes tu identidad. Y está muy bien saber dónde estoy yo, dónde empieza el otro. O sea, que está muy bien tener tu propio estudio, tener tu sitio de trabajo, pero también echo de menos el tener compañeros de trabajo y sobre todo que te quedas enquistado en tu manera de hacer las cosas y de repente alguien te dice, no, hombre, no, esto se puede hacer así o asado y resuelves dudas. El otro día, cuando yo dije que quería, además lo dije en el grupo, quería retomar una serie de proyectos que es este, de cómic, pero que estaba total y absolutamente desactualizado del mundo cómic, yo ahora mismo no, o sea, tengo que ponerme las pilas, no me acordaba ya ni de los formatos prácticamente que se utilizan para trabajar, si el formato americano es mejor, el europeo para mí, o yo no lo sé. Y joder, pues hablando con ellos, pues se resuelven muchas dudas, de repente el otro te pasa una tipografía, no, esta hay que esta otra es más actual, es mejor esta, no sé qué, no sé, una serie de cosas que están muy bien, me parece que están muy bien. Como los testigos de Jehová, pero desde casa. Exacto, así. Vale. Y pues yo creo que podríamos hacer algo así. Yo creo que podría estar muy, muy bien el pensar en un método de trabajo así. Que fuese un. Que no nos. Porque imaginaos que ahora de repente todo esto de Incorona, el channel, se acaba, por lo que sea. De repente el virus, según ha aparecido, desaparece, no vuelve a aparecer. Y ya lo de emitir se nos corta de golpe y porrazo y no nos da tiempo a actualizarnos. Pues podríamos montarnos una especie de estudio virtual. Que eso no tiene que hacer que nos quite nuestra identidad de manera independiente. O sea, nosotros somos quienes somos. Antonio Rojo es Antonio Rojo. Y su manera de trabajar, su estilo, su manera de afrontar los proyectos va a ser la suya. Y lo único que puede obtener de los demás es a lo mejor una idea o una opción diferente. Este arbolito vamos a hacerle que no sea un pino, vamos a hacerle un arbolito con sus hojitas y sus ramitas que puede estar bien bonito. Y vamos a hacer así. Así, para que haya un primer plano antes de Ricky y de mi hermano. Así. Eso es. No me he planteado qué tipo de árbol es, así que las hojas no las he hecho de ningún tipo concreto. Va a ser una. Aquí a lo mejor estoy cayendo en el vicio este del dibujante, el miedo a los espacios en blanco. Estoy rellenándolo todo. A mí no me vayáis a dar el mal rato de iros, y menos todos a la vez. ¡No! De hecho, yo creo que nos está gustando tanto todo esto que imagínate que nos peleamos los sin corona y ya no quiero saber nada de Antonio Rojo, ni de Miguel Ángel, ni de Raúl Lara con sus chistecitos, ni de Diego con su tracito perfecto, ni esas cosas, y Luis Morocho, el tío ahí con su guitarrita y esas cosas, ni Kao con su trazo, también Chupiguay con su pincel. Me dejó a mucha gente, pero bueno, Maki con sus fotoediciones, qué tío, la madre que lo trajo. Imaginaos que al final nos enfadamos y no queremos saber nada el uno del otro y estamos ahí peleados. Yo le he cogido gustillo a esto de emitir en directo y yo creo que yo seguiría emitiendo bastante en directo. Así que yo creo que Ana nos vas a tener aquí a unos o a otros emitiendo. Así.
Me gusta esto, sí. Hola, family. Hola. En breve comemos, ¿verdad? Hay que hacerla. Ah, tengo que hacer la pescadilla. Mi cachis. No, bueno, es en el horno, eso se hace rápido. A ver qué dicen por aquí. Es buena idea, ayer estuvimos en una sala de Skype, algo así podíamos hacer. Sí, tengo que buscar y arreglar algo de mi ordenador porque no sé por qué narices no escuchaba nada. O sea, yo le hablaba a Diego, pero yo no le oía nada a él. De hecho, creo que estuve como 5 minutos así. Le hice una llamada de Skype, y estuve como 5 minutos ahí currando, esperando a que sonase la llamada y que él me respondiera. De repente, cuando levanto la cabeza, veo que me ha escrito varios mensajes. Gilipollas, que te estoy hablando y no me oyes. Y yo, y no pude hacer nada. Y me perdí una buena conversación. De hecho, os quedasteis hasta las 5, yo hasta las 6 y media. Podíamos haber estado rajando. Aunque yo hubiera cortado cada 2x3 porque tenía que hacer sincronía labial en la animación y ahí tenía que estar un poquito pendiente. Y el ritmo de entrada de los personajes y todo eso. Podéis buscar otro virus para seguir. Joder, como metamos aquí el ébola. Según nos comportamos de mal en la pandemia y lo mal que lo estamos haciendo todo, como para meter el ébola. Ana María, a mí no me dejéis. No, no te preocupes que vamos a estar aquí. A Luis Morocho, empiezan a surgir referencias de todos. Autores, trucos para resolver problemas de dibujo. No, eso aún menos. Pelearos como los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys eran un artificio. Nosotros, lo nuestro, es más natural. Y Isabel está respondiendo a María, jaja, como los Backstreet Boys. No. Ay, he soltado un taco. Tengo que echar dinero. Uy, qué raro. Ya. Aquí no. Ya lo sé, tengo que echar dinerito. A ver, señorita, ven aquí. Mira, me voy a ir despidiendo porque tengo que hacer la comida. La hago yo. Hombre, la hago yo, no pasa nada. La crema ya está hecha. Mira, la crema de verduras está hecha. Ven aquí, vamos a echarla a los dos. Cógete el dinero, abre un momento, espera que te voy a poner aquí para que te veas. A ver, pues vete más para acá. Más para acá. Así. Ya está, mete el dinero. ¡Hala! ¡Para ti! Ya tienes un poquito más para ti. Manuel Garrido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Hace un mogollón que no veo ni tus directos, ni me da tiempo de seguirte en nada. Si te soy sincero, últimamente estoy o currando o emitiendo. No tengo un término medio, no tengo vida. Bueno, salvo ayer que me tomé el día más o menos libre, lo pagué luego por la noche. Pero me fui con mi mujer y mi hija al monte a hacer un paseito cortito. Y tampoco fue una gran cosa, ¿sabes? Al lado de casa. Estuvimos ahí viendo unos terrenos que algún día nos gustaría comprar, que tienen unas vistas espectaculares del pueblo. Lo que pasa es que el problema que tiene mi pueblo es que tiene la autopista, cuando te subes a lo alto, tiendes a oírla, porque sabéis que en el monte los sonidos se transmiten mucho más. Se transmiten mucho mejor y llegan mucho más lejos. Y estábamos viendo ahí unos terrenitos, digo, ay, si podíamos comprar esto, tal. Y la única pega que tenía unas vistas increíbles de toda la montaña, pero la única pega que tiene es que se oye demasiado. Al estar tan subidos en lo alto, se oye demasiado la autopista y la carretera y eso me fastidia. Pero es que es espectacular. Se ve todo. Si ya desde mi piso se ve la montaña y es increíble, imaginaros lo que es el desde lo alto de una ladera, que se ve el pueblo, un poquito más lejos así, las luces del pueblo, toda la montaña, desde el este hasta el oeste, toda la vista hacia el sur. Detrás está un pequeño cerrito de robles que da hacia el norte, o sea que es perfecto. Porque eso es una cosa muy importante, hay gente que no lo tiene en cuenta, pero la orientación es muy, muy, muy importante. Tanto si vives en una zona de calor, como si vives en una zona de frío. Por ejemplo aquí, que los contrastes son muy grandes en verano. Es Castilla, entonces en verano puede hacer mucho calor,
pero en invierno puede hacer mucho frío. Y de hecho, en el mismo día puede haber una variación térmica de 14-15 grados, e incluso más algunas veces. La orientación es importantísima. Es una cosa que tuvimos muy en cuenta cuando fuimos a comprar, cuando compramos este piso. Hicimos nuestros cálculos, dijimos, vamos a ver cuánto dinero nos podemos permitir pagar al mes. Esto. Eso nos da para una hipoteca de tanto. Vale. Pues vamos a buscar casas, pisos que no sean más de 90.000 euros. Es lo que hay. Ese era nuestro presupuesto. Y importantísimo, muy importante, orientado al sur y con buenas vistas, porque te vas a vivir a un pueblo de montaña y tienes enfrente un edificio, es una absurdez. ¿Y por qué orientado al sur? Porque aquí puede hacer mucho frío y te puedes ahorrar mucho dinero si estás orientado al sur y en invierno te da el sol. De hecho, en nuestra casa, que es un privilegio de casa, en verano el arco del sol es muy alto, entonces el balcón del piso de arriba hace que prácticamente no entre el sol en nuestra casa. Pero en invierno el arco del sol es más bajo y entra el sol hasta la cocina, ¿que sí? Hombre, que Y nos da calorcito. te quiero enseñar esto. A ver, ¿qué me vas a enseñar? ¡Ay! Atentos, amiguitos, mira lo que va a enseñar esta muchachita, lo que ha hecho. Espera, a ver, que se vea por aquí. Sí. ¿Qué es? Explícalo. Es una manualidad que me ha dicho la profe. Pero, De hecho, sí. no me mires a mí, mira, mira, mira a la cámara, mira. Súbilo, mira. Ahí está. Una familia cangrejo. A ver que te vean, espera. Ah, sí, Familia es una cangrejo. familia cangrejo que habéis hecho de una manualidad. Sí, señor. Qué maravilla. Vale. Lo ha hecho ella sola, Ella sí. sola. Qué guay. Ninguna ayuda. Mira, ves, ahí está la faceta esculturil de la niña. Muy bien, preciosa. Bueno, amiguitos, voy a seguir trabajando un poquito más en esto. Voy a ir metiendo algunos arbolitos más y cositas por ahí, pero yo creo que ya empieza a convencerme más la ilustración. De hecho, creo que ya me gusta bastante más. Voy a ver si me cuadra que haya una ladera por aquí y esta otra por aquí. Sí, me gusta. De hecho, podría bajar a Ricky para que se vea que sus manos, digo, sus pies están por detrás de la ladera y así parece más grande aún. Bien, así me gusta. Ay, Muy chulo. qué bonito. Ay, dicen por aquí que qué chulada, que qué bonito Leia, que Monten and Krusty Burger. Sí, es Sí, un es un poco Krusty Burger, sí, son los el cangrejo de la Krusty Burger. o Ah, el será Krusty Burger no, Krusty Burger calamardo, no. no, Calamardo, pero Krusty calamardo Burger. Ah, entonces no te entiendo, Alberto. Me no. gusta mucho cómo está quedando, Ricardo, muchas gracias. Ahora haremos eso, cangre burger, eso es. Pero ¿cómo se llama el cangrejo de Burger No me acuerdo cómo se llama el cangrejo. No, No, el cangre cangrejo burger era es el otra cosa. restaurante. Luego está Calamardo, que es el compañero de trabajo de Bob Esponja, y el jefe, que es un calamar, digo que es un Ese es cangrejo, calamardo. que es un cangrejo, no sé cómo No, se llama. el jefe es el calamar. No, no, el No, jefe no no es el te digo calamar, el jefe es el que es el cangrejo. feo ese. El jefe es el cangrejo. ¿Ah, sí? Es que a mi mujer no le gusta Bob Esponja. No, me parece que A tiene mí me cara de encanta, a mí me hace psicópata. mucha gracia. Me hace mucha gracia. Ese señor no está bien. Leia es una artista. Lo que se hereda no se hurta. Bueno, amiguitos, pues. ¡Ay, qué guay! He tenido una media de 10, 12 personas constantemente. Ha habido veces que ha habido 16. Y voy a finalizar con 11. Estoy hecho un macho pirulo. Pero vamos, ¿qué es esto? ¡Joder! ¡Qué tío! ¡Qué maravilla! Bueno. Pero hay. Ah, señor Crustáceo, dice por aquí, dice Alonso. Gracias, dice Alonso. Otro que también tiene que ver estas cosas. Leia tiene que hacer un día un directo. El otro día hizo un directo conmigo. Lo que pasa es que como lo pilla con él la escuela y demás, lo tiene un poco más difícil. Pero yo creo que un día de esto vamos a repetir y vamos a volver a hacer otro directito. ¿Os parece bien? Patricio es el pi amo. Sí, Patricio es el pi amo, sí, verdad. Pero vamos, a mí en el fondo me gusta Calamardo, me hace mucha gracia ahí.
Siempre hay... Es un poco como yo. Perdón. Bueno, seguiré con los dibujinchis y voy a despedirme con el que ya ha bautizado Miguel Ángel Ruiz como el chasquido de Ricartanos. Vamos a ver si funciona. Una de dos, ya sabéis lo que ocurre si esto no funciona, que es, si doy el chasquido y no se corta la transmisión, es que he erradicado de la faz del universo la mitad de la población. Y si se cancela, pues eso, he parado el directo. Vamos a ver qué pasa. Ekan, Page, por cierto, no lo digo casi nunca, pero muchas gracias a todos por estar ahí. Estos directos y estas cosas que hacemos no serían lo mismo y no existirían si no estáis ahí. Gracias, amiguitos. Ekan, Page, Granenauer.